Fíjese, 20 años después, pues estos días inevitablemente he pensado mucho en ello y he recordado los momentos, además nos han preguntado muchas veces. Y con el tiempo he ido aproximando una conclusión y es que creo que democráticamente fue mucho peor construir y mantener la teoría de la conspiración, incluso, que la notable desinformación, vamos a dejarlo así, que hubo desde el 11 al 14 de marzo. Bueno, aquello fueron 3 días, era el shock, había sido el atentado. Es verdad que nunca hubo una línea de investigación que apuntara a ETA, que esto es lo que, en fin, la policía un día me explicó convenientemente. Digo, mire, desde el primer día, desde los primeros actos o pruebas que tuvimos, toda la línea de investigación solo apuntaba a una. Bueno, se elegía, ¿no? Que parecía que podía ser. Vale, de acuerdo, pero ETA había hecho mucho. Lo que me pareció el momento ético más bajo de la democracia, por los que lo protagonizaron, defendieron, ampararon, promovieron, fue mantener una conspiración, la teoría de la conspiración tan malévola, ¿no? Que viene a decir que se habían juntado ETA con los islamistas y, en fin, Marruecos, no sé cuántos más, acariciaban al PSOE también, ¿no? Para provocar un cambio de gobierno. Hay que tener muy poco respeto por la verdad, menos por la democracia, y tener una ansia de destruir al adversario demasiado insoportable en democracia. Ese intento de deslegitimación, ¿no? Además que en muchos momentos, yo quiero subrayar esto porque me parece que se puede hacer esta reflexión públicamente, ¿no? Yo viví la escasa autonomía de la política del PP, porque un medio de comunicación sacaba una noticia y el PP tenía que ir detrás con acción parlamentaria. Hay un dato interesante para recordar y es que en el momento de la investidura del 2004, de mi investidura, Rajoy hizo un discurso en el que no cuestionó en absoluto la legitimidad, ni dio pábulo a ninguna teoría extraña, ni luego se pasaron buena parte de la legislatura, ¿no? Con la comisión de investigación y con todo esto. Sí, ahí empezó en nuestro país, al menos, en la democracia, todas las teorías conspiranoicas que luego han ido cuajando por el mundo.